Tiene un mensaje. But being told that P8 is a possibility. Veremos si hay investigación o no con ese toque entre Magnussen y Hamilton. Los dos están teniendo que entrar por el pit lane y por lo tanto han perdido ya mucho tiempo. Primero pit stop, ya lo hemos visto al final de la primera vuelta. Vamos camino de la vuelta número 5. Ahí está Yuki Tsunoda, hemos visto con Alfa Tauri. Un Tsunoda que está pegadito detrás de Norris. Con Alonso luchando por esa 13ª posición, lo intentaba por el exterior, ha cambiado la estrategia, se nos va por el otro lado, sigue tapando Vettel, estamos en la curva 7 y 8 de subida por delante de la zona N. Ahora Sapelus que está en el exterior, vuelve a tapar ahí Vettel, un Fernando Alonso luchando por detrás de Alonso, ganaba otra posición, primero levantado. El de Ocon ahora estaría en más. Era la curva de número 4. Número 4, Carlos Sainz ha ido por el exterior, se ha marcado una excursión por encima de la grava. Sainz off at turn 4, he's rejoined, but he's down in 11th place between the two Alfa Tauris. Vamos a ver dónde le colocamos. Esa repetición. Ahí está después de la curva 3. Oh, un poco que se va por fuera. Madre mía, no ha podido controlar. Suerte que por aquí está grava, pues parece que está todo bien. What happened there really? I'm just wondering if that's the heat of the tires, the track. Bueno, perdió la goma, ahora tendrá que tirar. Carlos Sainz luego de un Carlos Sainz que ha bajado hasta el puesto 10º, el 11 está por detrás de un segundo, detrás de Sainz está Gasly y Alonso, ¿eh? Atención por lo tanto los dos pilotos españoles, el 11 y el 13 en estos instantes, a 23, 24 segundos en comparación al primer puesto del Ferrari de Leclerc. Verstappen en esa segunda posición para el Red Bull del actual campeón del mundo. Russell sería tercero a 6.3. Una nueva vuelta es la número 8. Leclerc primero, 2 segundos. Verstappen 7.4 sobre Russell, 8.2 sobre Bottas. Vendría por detrás que está haciendo una con el Alfa Romeo. ¡Ay!
is Mick Schumacher, who now has Lando Norris right behind him, and then a small gap to Daniel Ricciardo, who has Tsunoda, Sainz, and Alonso behind him before Gasly in 13th place. There are the two McLarens who have swapped places. Norris going ahead of Ricciardo. Los McLaren como Norris adelantaba Ricciardo, y por lo tanto ha habido ese cambio a favor de Norris en la séptima posición. Antes escuchábamos el Team Radio, como decía, hablaba del wind, hablaba del viento, no sabíamos si el número 4 pues debe tocar, hay una zona ahí que haya mucho viento. El mismo problema ha pasado de Verstappen con Carlos Sainz, un Sainz que tiene ya pegadito detrás a Fernando Alonso. Está el asturiano para entrar en zona de puntos, los dos en décimo y duodécimo. Alonso está Gasly, Vettel, su Stroll, Albon, la pista de un toque por lo tanto son what are they going to change on to? That's the question. They're all starting with on soft, apart from Lewis Hamilton, who is now on soft. Magnus after his pit stop. And the question is, what are they going to go on to? Mediums. It looks like they're all going on to mediums. Gasly también ha entrado, decíamos que de momento no había nadie y de golpe han entrado